Yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? It's Luis, man. I don't think that's such a good idea. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places. But I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE-4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people, we're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people, fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you've said bloody Ireland. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you! Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Save fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother watch the kids! Diablo, qué mierda! Yeah, like I said, man, everything's a little fussy. Well, if you think of anything else, Mr. Lopez. Yeah, sure. I'll give you a call. Thanks. Yo, what's up, man? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos de nueva cuenta en Liberty City. Pero pues, como podrán ver, no estamos ni con Nico Bellic y tampoco estamos con este Johnny Cuevas. Hey, Tony, it's me. Yeah, there was a bomb at the bank. The place got robbed. Nothing to do with me. Que no se sorprendan si ven unas caras conocidas. Anyway, listen. Coming over, okay? So wake up. You hear me? Wake up. En serio que si ya me estaba volviendo loco con tener lo que es Grand Theft Auto 4 y Grand Theft Auto 4 de los Undemned, con The Ballad of Gay Tony es con el que se terminan de complementar todas las piezas de esta gran historia en esta gran ciudad. Así que pues espero que les guste mucho esta, entre comillas, esta nueva entrega, chicos. Y pues vamos a darle con el buen Luis López. I'm good, boss. How are you? Ooh, you look terrible. That's good, because I am terrible. Fucking wretched. Damas y caballeros, les presento al gran gay Tony. Boyfriend thinks I'm a cash machine. One nightclub catering to the rich, mindless crowd. In a city with a rich, mindless crowd is suddenly poor and mindless. Another club catering to the gay and decadent crowd. With the gay and decadent crowd suddenly think decadence means buying outrageous new throw cushions instead of getting loaded in a bar. And every half-wit, part-time hood in this city thinking, I know. Let's put the squeeze on the club owners. They must really, really want to substitute my inadequacies with their money because, after all, they want to stay up all night talking bullshit to morons because they enjoy it. It sounds pretty usual. Oh, thanks for the support. El día a día. That's what I'm here for, boss. Yes, you know, if the bodyguard business partner thing doesn't work out, you should consider a career as a fucking life coach. A what? Never mind. Did you speak to Troy? Así que somos guardaespaldas y aparte somos como que sus compañeros, ¿no? En esto de los negocios. Oh, I love those people. And what's up with Desi? Yeah, he says he saw you last night. Yeah, and you was holding court with that Chloe Parker until 4 a.m.? I was? Apparently so. Oh, my God. 45 years old, and I get my kicks doing blow with 17-year-old kids whose only claim to fame is that people know better what their vagina looks like than their face. I should be sent to prison. Shouldn't I? Yeah, most definitely. What's this money? Did you rob your own club? Tony, I just went to the bank for you, man. I don't want it in the bank. Hey,
Hey, Tony, the door was open. Man, it's easier to get into your apartment than into your nightclub. Yeah, we have an Oguido policy at the club. Here I ain't so sure. Oh, I love getting racially abused by a spick. Yeah, who's a fucking taco, Tony? My business partner, Luis. Ah, socio comercial. Somos socios comerciales y aparte sus guardaespaldas. We're not spicks or guidos or fags. We're proud Americans. Luis, this is Vince and Rocco, relatives of Gracie. Okay, okay. To you. And guess what? We ain't here about Gracie. Oh, oh, oh. Ese Rocco salió en GTA V. I guess we don't have to beat you two. De hecho, Michael de Santa es el que acaba con la vida de Rocco. Yo creo que debimos de haber jugado así los GTAs, ¿no? Primero GTA 4, lo vamos mezclando con sus... Who the fuck were those two assholes, T? Con sus expansiones. Who the fuck do you think they are? Ancelotti goons. Y después ya jugábamos el GTA 5. Never mind. Amateurs. Come on, let's get out of here. Let's go. Bueno, yo creo que hubiese sido la mejor manera de jugarlo, ¿no? Ok, ok, ok. Pues bueno, chicos, por tercera vez iniciamos una nueva historia en Liberty City. Pero ya saben que, pues, al final, a pesar de que se entrelacen, también cada uno de ellos tienen su historia, tienen sus problemas, tienen toda esa clase de cosas. Y pues bueno, ahorita estamos en la piel de Luis López. Como acaban de ver, somos los socios de el famosísimo Gay Tony, dueño de dos de los antros más famosos en Liberty City. Y no solo eso, sino que también somos sus guardaespaldas. Pero bueno, como podrán ver, chicos, es literalmente la misma ciudad. Como les digo, lo único que cambian son las historias. Espero que les guste mucho. No olviden dejar su like para seguir apoyando esta serie, por llamarlo así, que tenemos aquí en el canal, que es el contar las tres historias de Grand Theft Auto 4 o las tres historias que conforman el universo de Liberty City. ¡Ah, mamón! Se me cerró, ¿eh? Bueno, también yo, ¿no? Que me quiero meter a la de a huevo. No más, son más cafres que en mi rancho, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos a uno de los locales del Gay Tony, ¿vale? Como podrán ver, pues ahora sí que la mafia italiana también está aquí presente, que son a los tipos que acabamos de ver. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que acontece en la vida de Luis López y de su gran socio comercial Tony. Military grade. Hey, this is serious. He's paranoid no one will buy his next CD if they know he'd rather be singing cabaret than rapping. As if people buy CDs anymore. Sure. Look, I really need to talk to you, Tony. Blah, blah, blah. Another time, Troy. We'll be at Masonette. Okay, okay. Este es uno de los locales del Gay Tony, el Hercules. Es uno de los antros gays más famosos de Liberty City. Y pues bueno, ahora vamos a The Masonette. Otro de los clubes nocturnos del famosísimo Gay Tony. Y pues bueno, aquí estamos, Masonette 9, ahí dice. Ya valió madre con el copy. Este es uno de los GTAs en el cual la vida nocturna está muchísimo más presente. La verdad es que es un tono totalmente diferente a lo que viene siendo GTA 4 y GTA de Lost and Damned. Como podrán ver, aquí se vive cierta felicidad, cierto desmadrito, cierta, no sé cómo decirlo, o sea, es Liberty City básicamente desde otro punto, así que pues la verdad es que este es mi entrega favorita. La historia no es mi favorita, mi historia favorita es la del GTA 4, pero la ambientación de este, la verdad es que me vuelve loco. Como podrán ver, podemos hacer cualquier cosa, somos prácticamente socios de este local, así que la bebida para nosotros es gratis, obviamente. Pues bueno, chicos,
Espero que lo disfruten tanto como yo. Lo único que sí tengo que ver es si le quito la música a esto. Ah, miren, tiene el mismo... Ah, o sea, la configuración es básicamente la misma que la del GTA 4. Pero, pues obviamente la del local no se va a quitar, entonces ya valió madre. ¡Ay, perdón, 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 perdón! ¿Quién me llama? ¿Aló? ¿Ya vieron cómo hasta camina con cierto... cierto ritmito este Luis? Pero bueno, nos acaban de decir que tenemos a unos conocidos acá en la puerta. ¡Ostras! Se acaba de caer un güey atrás de mí. Bueno, vamos a ver qué es lo que solicita este Tony, que dice que tiene problemas aquí. Aquí en la entrada. Hasta las letritas rositas y con brillitos. Neta que es otro... es... parece otro GTA. I don't care if you're his damn mother. You ain't coming in. Not in them clothes. Vaya. Enjoy looking for a job in this economic climate, motherfucker. Yeah. Yo, what the fuck, eh? Tell this clipboard and ear. Ah, yo los conozco a ellos. Back up. What's the problem, D? You asking me? Yo, relax. Go inside. I got you. Yeah, go relax. Go inside, eh? No, mommy. You need to go relax. Later for you. Guys, shut up, okay? Jeez. Wow. Downtown's really changed you, man. You do good no, 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 no. Me and Enrique now? You know it ain't even like that. Okay, you don't pay for shit in here. Okay, you just can't be looking like you came from selling dope on the corner. You said that like it's a bad thing. Tony, what do you think? Desi wouldn't let me address like that, huh? See what I mean? No, 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 no. Aquí no se entra así. What the fuck are you wearing, huh? Ahora, ¿qué pasó, carnal? Do nothing else. Put on some clothes, huh? Yeah, I had a complicated day, okay? All right, so take some time off. The girl's neck is a night off, too. Bye bye, gentlemen. Me agrada el hecho de que es dominicano y llega a decir como que ciertas palabras en español. Les dicen pochos, ¿no? A esos que hablan entre inglés y español al mismo tiempo. Según yo, ¿no? No es pregunta, la verdad es que no sé. Lleva a tus amigos de vuelta a Northwood. Vaya, qué clase de amigos tengo, ¿eh? También la radio aquí, chicos, ha sido mejorada. No vamos a tener las mismas canciones que en el GTA 4 en la radio. Digo, la verdad es que no es como que nos vayamos a dar mucha cuenta porque pues tengo que bajarle casi todo el volumen a la música porque si no ya saben que YouTube se pone de especialito. ¡Ostras, ostras, ostras! Casi me lo llevo. También tenemos coches nuevos, por ejemplo, este coche no está ni en GTA 4 ni en GTA 4 de Lost and Damned. E incluso, por ejemplo, en el GTA de Los Angeles, también, por ejemplo, las motos de algunos coches que no se encuentran ni en el GTA 4 ni en este GTA, ni en esta expansión del GTA 4, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, como les digo, les da una ambientación totalmente diferente que incluso hace que se sienta como otro juego. La verdad es que como podrán ver, no sé si lo noten, los colores se ven más vivos, la ciudad ya no se ve tan oscura. Porque pues bueno, en GTA 4 pues la ambientación pues ahora sí que viene de la mano de su historia, que pues ya saben que la historia no es muy, muy alegre. Y lo que viene siendo GTA 4 de Los Angeles, pues bueno, es una ambientación un poco ruda, ¿no? Ahora sí que pues son motociclistas rudos y toda la cosa, entonces pues también es un poco grisáceo todo el mundo. Pero aquí pues como podrán ver incluso los marcadores rositas, la música, los coches, todo, la ropa que trae Luis. Mamá huevo. Ahora para insultar ya no vamos a decirles palabras de México, les vamos a decir mamá huevo. No suena tan agresivo como pendejo, cosas así, ¿no? Ya saben que yo siento que las palabras, las groserías de México, yo siento que son groserías muy fuertes. La verdad es que he escuchado groserías de otros países y la verdad es que las siento como muy relajadas. Puede ser tal vez porque yo pues no las entiendo al 100%. Puede que escuche las groserías de otro país y yo diga que ni son ofensivas y para los de ese país sí sean ofensivas. Pero bueno,
Vamos a la casilla de Luis López. Ya saben que esta clase de misiones también son pues para familiarizarnos con el personaje y con su entorno, ¿no? Puedes guardar cualquier vehículo en la plaza, ya saben, ¿no? Ahí en el piso pues, se puede guardar cualquier cosa. ¡Hala! Fuimos del ejército, ¿eh? Ay, ¿cómo se llama esa canción? Está buenísima. Este es el apartamento de Luis. Ok, ok. Ya vieron hasta la música, o sea, luego se siente. O sea, sin pedos les puedo decir que viene siendo otro GTA, totalmente diferente. Ahora suavemente, bésame. Ok, ok, vamos a guardar la partida. Ajá. Ah, y por ejemplo, estos son. Este es el primer GTA en el que empieza a haber una puntuación en cada misión. Y es el primer GTA en el cual podemos repetir las misiones al final del juego, ¿no? Pero bueno. Ah, pues de hecho justo ahí lo dice. Cuando completas todas las misiones del juego podrás repetirlas y mejorar tu puntuación. Pero pues bueno. La neta es que nosotros no nos vamos a enfocar en los... ¡A la madre! Tenía que abrir la boca. ¿Estás bien? ¡Hala! ¡Ostras! ¡No mames!